Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Vaya, miren, se va a servir ya el manjar salvadoreño. Así es. ¿Verdad? Comida típica salvadoreña, del mero Salvador, del campo. ¿Sí? Está comiendo del campo. Campesina ahí. Me da el patatush. Me lo va a morir. Aunque está bueno, sí. ¿Sí? Bien ricos se ven estos frijoles, miren, gente. Ay, sí, como si fuera frijol fresco. Es la gallina roja. Vaya, se ablandaron. Gallina roja, la gente ya va a comer. Gallina roja. Gallina roja. Oye, hasta. Hasta le decía la gente antes, así con un besito. ¿Qué vas a comer? ¿Vos qué vas a comer ahora? ¿Qué vas a almorzar vos? Así se gritaban las muchachas. ¿Entre bichos? Sí. Gallina roja. Esa es la que se ha cocido ahorita. Eso vamos a comer. Ah, no sé si hay frijoles. Allá solo gallina. La gallina roja. Solo gallina roja comía la gente. Y como si hay una gallina roja, va. Ajá. Sí. Pero antes no existía esa gallina roja. Hasta hoy, hace poco, que han sacado gallina roja, gallina blanca, de esa de engorde. Ah. Sí. Antes sí, no existía eso. ¿Y por qué entonces habían gallinas rojas? ¿Y qué color eran las gallinas? ¿Ah? Negra. Habían negras, aradas, sí, habían rojas también, habían cheluscas, así de varios colores la gallina. No, hombre, pero allá el frijol rojo le decían así, gallina roja. Ni conocían la gallina. Y así, miren, el campo, el poco de arroz frito, solamente que mucha gente, miren, con su gran pelotón de cuajada. De cuajada, ajá. Pero comía la gente que tenía más piso. ¿Se acuerda cuando fuimos a Hilo Vasco y cómo trajimos cuajada? Ay, sí. Y bien rico. Ay, sí. Pelotón de cuajada a un lado, tortillas calientitas acabas de sacar del comal. Y esa cuajada sí es pura, ¿va? Sí. Y el poco de arroz frito. Deberíamos dejar la cuajada con un galón de leche. Pero ¿y aquí dónde la vamos a comprar? No, una señora, sí, pero leche así que, también se puede. A ver si era de grasa, sí. De cabra. Pero no ha de quedar igual la cuajada. Con leche de cabra, dígale. No, pero no, hay queso de cabra. Y qué carísimo es ese queso. No, a lo que yo me refiero, ¿se acuerda de ella viejita? Ajá, que venía con un galón, va. Dejo de agua. Sí, sí. De eso, del agua cristal. Y con leche. Pero ya quedaste por aquí, la venía de comprar. Una no, ella vende. Y así vamos a hacer un pedazo de es guajada. Que, mire, yo tengo pero tiempo de conocerla, ella que ella vende. Vaya. Hacer en la mañana y almorzar pero, uno con cuajada. No sé si es de cabra o de vaca. Es de preguntar. Se carga el día antes en la leche, ¿verdad? Para que traiga. Y en la mañana se hace la cuajada y almorzamos con cuajada. En este pasaje sale. Así ve. Los caloncitos de agua. Ajá. Para que llene los dos. Pero en uno de la cristal dejo grandotes, la traí. No, es de como tipo alpina, es aquella. Ajá. Una chiquita. Ahí andaba, ahí. Bueno, gente, lo vamos a acomodar para almorzar. Ay, sí, miren qué rico vamos a comer con gallina roja. Miren. Y está el chimol que se ha preparado, miren. Para servirlo. Con... La gente siempre nos perdona en bueno, el limón de cada comida. Sírvalo, entonces. Yo, ¿no? ¿El qué? Es esa el cosa. Chimol. Yo no esa cosa. No, el limón, no. El limón para mí no existe. Existe. No le gusta. Me gusta, me encanta, pero... ¿Qué daño? Ajá. Pues no sé, quizás voy a comer ahora. Voy a... Dije yo, por la garganta. Voy a dejar uno. Vaya. Vaya. Bueno, gente, hoy sí vamos a almorzar, mira. Sí, mi gente, vamos a disfrutar esta rica comida, mi gente. Gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Que le ha permitido que podamos hacer esta rica comida. Esto está riquísimo. Yo sé que la sopa de frijoles, un poco de curtido así picadito, miren, no nos hace daño. ¿Qué ¿verdad? Más comida, verdad? Y arroz un poquito. Y de ahí vamos a partir de este aguacate, mírenme. Para agarrar un pedazo cada uno, porque sí, ya pecar, tenemos aguacate. Tenemos cebolla curtida con chile. Ajá. Ahí tienen su chilito. Es bien rico porque hasta cilantro le ponen. Ajá. ¿Verdad? Así es que vamos a darle gracias a nuestro Padre, ¿verdad? Porque Él es el que permite que tengamos esta rica comida siempre, todos los días en la mesa, ¿verdad? No nos falta. Gracias a mi Padre, porque Él es el que derrama las bendiciones para que no nos falte nada, ¿verdad? Así es que vamos a orar en un ratito. Gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por permitirnos siempre tener el pan de cada día en nuestra mesa, Padre. Muchas gracias, papá. Y así te clamamos, Padre, que ayudes a toda nuestra familia, Señor. Que toda nuestra familia tenga su pan de cada día, papito lindo. Que no
no aguanten hambre, papito. Toda la gente de lejos, Señor. Todos esos lindos suscriptores que tenemos, papá. Ayúdanos, por favor, Padre, que tengan el pan de cada día en su mesa, Señor. Sí, papito lindo, solo usted es el único que puede darnos esa bendición. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias, papá. Amén. Buen provechito, mi gente linda. Si están desayunando, si están almorzando, están cenando, buen provechito, mi gente. Buen provechito. Gracias. Para nosotros. Gracias. Bien rico queda así. Está propuesto. Demasiado polvo avientan. No, niño.